buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos, de nuevo a One Piece. ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien. O por lo menos mejor que mi pelo. Porque estar peor que esto es para pegarse un tiro, ¿eh? Mira este pelo de mierda. ¿Qué pasa aquí? Hoy chicos, estamos aquí para ver el capítulo 973 de One Piece. El cual... cada capítulo que ocurre tengo más miedo porque está más cerca la muerte de Oden y no podré soportarlo. Espero que no sea hoy, por favor. Cuanto más tarde mejor, hostia. Amigos, cada capítulo que vemos es un enfrentamiento a nuestro corazón. Así que chicos, vamos a darle caña. No sin antes recordaros que estaré en directo en Twitch. Como siempre, dentro de 2 horas hoy veremos la película de Sword Art Online de Ordinal Scale o algo así. Así que amigo, vente que lo pasaremos bien. Y luego tengo una importante noticia, así que amigo, te espero. Y ahora sí, vamos a ver el capítulo de hoy. Mugen tanto Shirushiro que arrasó me seso casa o no agete case nirune. Wow, let's go chavales, el buen dominguito de One Piece. Sana Onasten Param Pam Sharirán. Jinbei, ya ven cuando quieras, tío. Ven cuando quieras, pero ya, por favor. ¡Ey! ¡Oh! Tampoco pienso mirar qué veremos hoy. Sigo sin haber puesto ningún póster. Si sabéis algún póster de una waifu así hot, mandármelo que lo pongo aquí. Así de mientras ocurre esto, pues miro el póster. Porque el póster de Naruto se hace un cojones ya de él, la verdad. ¡Tizurum! ¡Let's go, chavales! ¡Su category dreaming on! Nah. ¡Qué temazo, joder! ¡Mugen tanto Hiroshiroke! ¡Chumbeta senukino ipo! ¡Koto agete! ¡Wow! 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 ¡O sea, qué bueno es! ¡Me encanta este opening, coño! ¡Joder! ¡Oh! Madre mía. Bueno, como todos imagino que ya sabréis, en el capítulo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba, vimos, descubrimos que el pacto que habían hecho Kaido y Orochi con Oden, lógicamente fue una mentira espectacular. Y los dioses Oden y los Akaya fueron a desafiar a Kaido, pero ya era tarde porque ya eran demasiados y no pudieron ganarles. Aunque en cuanto a Kaido y Oden, fue una lucha de igual a igual, ¿eh? Y una animación, eso sí, una animación de película. Kaido solo pudo ganar porque hizo ahí toda la rata. Si no, no gana. Asqueroso. Vergüenza llamarse pirata. No me acordaba de eso ya, tío. Todo fue por culpa de la bruja esta de mierda, tío. Que hizo creer que estaba Momonosuke allí, tío. Si no, ¿qué vas a ganar tú? ¡Kaido! ¡Vergüenza! ¡Es lo que me das! ¡Asqueroso! Qué ganas tengo de que Luffy te reviente, de verdad, Vergüenza. Los condenaron a morir hervidos. Dame una oportunidad. Debo vivir. Entraremos los 11 a la olla a la vez. Impone el tiempo que quieras. Si alguno de nosotros sobrevive en ese tiempo, nos dejará salir. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Título? Ah, no. ¿Qué va a hacer ahora Oden? Ojo, pues sí que la había. Oden. Básicamente lo que creo que hará Oden ahora será aguantarlos a todos con algún tipo de objeto y que se quede él solo en la puta olla aguantando el tiempo que Orochi les ponga para salvarles. Conociendo a Oden, no me estallaría. Además, como sabéis, el Oden no sería Oden si yo estuve sirviendo. Así que, buah, ¿cómo tiene que ser? Entonces, ¿qué más te da? ¡Hostia! Si supierais la verdad, tío. Si lo supierais, tío, asquerosos de mierda. ¡Una hora! ¡Una hora la he puesto! ¡Una hora! ¡Una puta hora! Yo a veces esperaba minutos o media hora como mucho, pero ¡una hora ahí dentro! Es imposible que aguante, por muy Oden que sea. Es imposible que aguante una hora y encima haciendo fuerza para que los demás no... Este tío es increíble. Las caderas se han roto en un instante, tío. ¡Dios! ¡Qué huevos ellos también, ¡Qué dos cojones! Los aguantará seguro de alguna forma. Quedaos ahí. La madre que lo parió. ¡La madre que lo puto parió! ¡Lo sabía que iba a hacer eso! ¡Es que este hombre es el dios de este mundo, joder! No me lo puedo creer, tío. Es que este hombre no lo va a hacer. No lo va a hacer, ni de broma. Es una orden. La madre que lo puto parió. ¡Sí!
Sí que están dentro, no me toques los cojones. Bueno, menos mal que Kaido tiene algo aún de dignidad humana. El perro este de mierda, me parece bien, Oden. Qué dos huevos, tío. Y ojo que aún ni siquiera había empezado el tiempo, tú. Empieza. Y yo me muero al estar un minuto en la tabla esta de ejercicios. Una hora así, me cago en Dios. No se aguanta ni un segundo ahí, hombre. Es que está hirviendo eso, tío. Es imposible que lo aguante, tío. Es que este hombre, tío, está al límite ya, tío. Solo ha pasado un minuto, tío. Es que yo confío. Mira, yo no quiero desconfiar de Oden, tío, pero no creo que pueda aguantar, tío. Lo que es, quedaos quietos. Al menos hay que darle en eso. Dos minutos que lleva, tío. Es que no saben la verdad, tío. ¡Cuéntaselo! ¡Cuéntaselo! Los que no lo saben, tío, todo lo que ha hecho por ellos. Efectivamente, efectivamente. No le falta pizca de razón, ¿eh? No es el Shogun o un dictador. Su objetivo era... no era ser un líder, efectivamente. Ojo. Para mí, todos los ciudadanos de este país son pecadores que maltrataron al clan... da mierda tú. Tú que pues ya sabes. Solo para destruir el país. Imbécil. Acabará muriendo, ¿no? Porque Luffy se lo cargará, ¿no? O quien sea. De verdad, que vaya capítulo, macho, me cago en la puta. No me pongas este fondo ahora, hijos de puta, tío. Ese fondo ahora no, tío. Merecido. Bueno, ¿y qué culpa tiene el pueblo de esto? ¿Qué culpa tiene el pueblo de esto? ¿Sabía cuatro imbéciles? Pues mira, mala suerte, tío. Todo fue culpa de tu abuelo, no de ellos, imbéciles. Es que claro, se da el mismo razón, coño. Fue culpa de su puto abuelo. Y luego de esta gente que es un normal. Pero ¿qué culpa tiene la gente que está ahora aquí, tío? Ninguna. Si eres un llorón, tío, pues haber estudiado, este diga. Pagan justos por pecadores, tío. Hostia puta, ¿cuánta gente secuestrada tiene? Estaba aquí viéndolo. Un montón de armas. Cientos de personas, me cago en la puta. Un tributo para Kaido. Toda esa gente será vendida. Jugarán con ella o la asesinarán. Efectivamente, que sé. Que tu aliento, muy bonito amigo. Madre, chaval. Es que Oden, tío, es Oden, colega. Por mucho Kaido que sea, el mismo. Tu puta madre, asqueroso. ¡Soy un pirata! Que diga eso, Oden, me flipa, ¿eh? Y se están pegando aquí delante del matado este, tío. Normal, no te jode. Entonces Orochi le hizo una propuesta. Ojo. Aunque repito, si llegan a librar una guerra ahora, ganaban ellos, ¿eh? Lo he hecho todo por ellos. Y aún así le gritan, aún así le insultan los imbéciles. Porque no tienen ni puta idea de esto. Aceptó, claro que aceptó. Y ahora que sabe lo que es esta familia, aún más. Joder, colega. Ojo, ojalá, tío. Si no llega a estar esta puta barrera de mierda, elige de una vez. ¿Una guerra o las vidas de los ciudadanos? Es que qué ratas, tío, qué putas ratas. Está clarísimo lo que eligió. Qué ganas tengo de ver morir a esos dos, tío, de verdad, ¿eh? Qué ganas tengo de verlos morir. A estos no hay que ganarles, hay que matarles, tío. Y ahora haría ¡fua! Y ya estaría. Cuando hayas cumplido parte de tu trato, nos iremos de aquí en 5 años. ¡Hasta les mintió en eso, tú! Vaya mentira más gorda, tío. Mira cómo está, tío, mira cómo está. Me cago en la madre que lo puto parió. Me dan ganas de llorar muy fuerte, tío. Efectivamente, lo sabía, tío. ¡Lo sabía! ¿Os queda claro o no? ¡Hijos de puta! ¿Cuándo corríais de ahí? ¿Ahora qué? ¡Comerme la polla! Imbéciles. Se ríen de él, tío, lo hacía por ellos, tío. Me cago en la puta, tío. Es que este hombre es grandioso, tío. ¿Qué? ¿Quién sería ahora, hijos de puta? Siempre ha protegido a este país, por supuesto, joder. Que os quede bien claro. ¡Vamos, decidlo, hijos de puta! ¡Decidlo ahora! Buah. Me cago en la puta. Joder, colega, vaya capítulo, Me cago en la puta. Por fin, los ciudadanos se han dado cuenta de lo que ha hecho Oden por ellos. Tanto que se reían de él. Gobernante tonto, ha hecho todo por ellos, tío. Y sin decir nada, humillándose. Por fin ya lo saben. ¿Y ahora qué? No sé qué pasará, sinceramente, en el siguiente capítulo, O sea, aguantar una hora ahí es inhumano, es imposible. O sea, es que es imposible. Lleva 2 minutos, 3 y está muerto ya, pues que... Bueno, chicos, no olvidéis dejar ahí un me gusta que me apoya un montonazo. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en Patreon, que estará este capítulo y muchos más, sin ningún tipo de corte ni censura. Y en Twitch, que estará en directo dentro de 2 horas, veremos la película de Sword Art Online Ordinal Scale. Y me despido, chavales, hasta luego. Y... es que Oden es Dios, tío. Es que no hay nada más que decir. ¡Oden, aguanta!